tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Zimmerman, soy director del Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés. Quiero darles la bienvenida a esta segunda reunión de este ciclo Argentina Hoy, Diálogos San Andrés. Como les anunciaba a los que vinieron a la sesión anterior, el propósito de este ciclo es insertar un poco a la universidad en el debate público más general, llevando un poco los trabajos de investigación que hacen profesores de la universidad y especialistas invitados en temas que tienen que ver muy directamente con la agenda, con la coyuntura del país hoy. En la sesión anterior, que tenía por título Economía, bloqueos institucionales, inhibidores al desarrollo del país, con Gerardo de la Paulera y José María Fanelli, se puso mucho énfasis, mucha insistencia en el diseño institucional y en el papel que las instituciones jurídicas, políticas, tienen para jugar como impulsores o como obstáculos al desarrollo del crecimiento económico. El tema en la reunión de hoy ciertamente está muy vinculado también a eso, la ilegalidad del poder entre la emergencia y la ley. Sabemos que los gobiernos, frente a la emergencia económica, pueden producir enormes redistribuciones de ingresos entre distintos sectores. Frente a la emergencia del terror o la inseguridad, pueden poner en peligro garantías constitucionales de los individuos, el derecho a la privacidad. Seguramente estas son algunas de las preguntas que van a desarrollar los integrantes del panel de hoy. Quiero agradecer en primer lugar a Sam Summers, presidente de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, por brindarnos nuevamente este magnífico auditorio para desarrollar estas reuniones. Un agradecimiento muy especial a Carlos Pañi, nuestro invitado de lujo, que ha conducido muy bien la última reunión y nos vuelve a ayudar a esto. Lo apreciamos enormemente en momentos en que seguramente sus dotes de periodista, de columnista, son doblemente demandados. En la Argentina, que él haya accedido a estar acá con nosotros, lo apreciamos enormemente. Voy a hacer un rápido anuncio de las próximas reuniones. El jueves 19 de septiembre va a haber una mesa sobre libertad de prensa, medios de comunicación y política. Eliseo Verón y Oscar Traversa, va a estar moderada por Pepe Villayer. El jueves 17 de octubre, República o populismo, una fecha significativa, ahora que veo el título, ¿hacia dónde va la Argentina? Natalia Botana, Luis Alberto Romero, y vamos a confirmar el moderador en breve. Anuncio además otra actividad no integrada a este ciclo, pero bien interesante, que pueden ustedes agendar si quieren. El 25 de septiembre, el miércoles 25 de septiembre, va a haber una jornada sobre comunicación judicial, que nos va a ayudar a pensar un poco sobre cuánto sabemos, si sabemos algo, sobre el papel que las instituciones judiciales tienen en nuestra vida diaria, a través de qué mecanismo nos enteramos de eso. La jornada va a tener a su cargo la apertura y el cierre por el doctor Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los invitados a la mesa de hoy son, en primer lugar, Carlos Rosenkranz, rector de la Universidad de San Andrés. Carlos es doctor en Ciencias del Derecho por la Universidad de Yale. Se recibió previamente de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Tiene una amplia producción en materia de teoría jurídica. Voy a reducir, les pido disculpas a los tres presentadores, voy a reducir un poco los CVs porque son muy, muy abundantes. Roberto Gargarella es también sociólogo, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y doctor también en Derecho por la Universidad de Chicago. Al igual que Carlos Rosenkranz, han sido profesores visitantes ambos en varias universidades del exterior. Marcelo Alegre es doctor en Derecho por la New York University School of Law, también abogado de la Universidad de Buenos Aires, miembro fundador de la Asociación Internacional de Escuelas de Derecho, miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico y, al igual que sus compañeros de panel, también un muy valorado especialista en teoría jurídica. Le paso la palabra a Carlos Pañi, que va a dirigir entonces el panel de esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Quiero agradecer especialmente a la universidad la oportunidad de estar esta tarde aquí en un intento de coordinar una presentación de la que aprenderemos mucho, porque estamos con tres personas que vienen del mundo de la ley y que se han propuesto a lo largo de su trabajo reflexionar más allá del problema estrictamente jurídico acerca de las condiciones en que la cuestión de la legalidad, la cuestión de lo jurídico, nuestra relación con la ley nos determina o nos condiciona como sociedad y cuáles son las modulaciones que tienen los problemas de nuestra vida en,
institucional. Creo que vamos a abordar toda esta temática que está planteada un poco de manera bastante desafiante en el título. No sé si es una afirmación, un lamento. Espero que no sea una propuesta. La ilegalidad del poder, desde distintos planos, en las distintas dimensiones en que este problema se presenta entre nosotros desde hace tanto tiempo, digamos. Ese título tendría una enorme vigencia a lo largo, no sé, casi de toda la historia argentina. Siempre es un título que pegaría, digamos, sería noticia, estaría hablando del presente. ¿Eso a qué se debe? ¿Se debe a problemas de carácter cultural? Esa es la primera pregunta que yo creo que va a intentar resolver Carlos Rosenkranz. Es decir, ¿cuáles son las razones por las cuales tenemos la propensión a sentirnos excepcionales, cada uno de nosotros, respecto de la ley? Este tema siempre me hace acordar al Martín Fierro, no tanto por eso de hacerte amigo del juez, sino por otro verso, el Martín Fierro, que es más rico todavía, que es: la ley es como el cuchillo, no corta al que la maneja. Y todos tenemos la pretensión de manejar la ley, no solamente los gobiernos, cada uno de nosotros en nuestra órbita, en la medida en que pretendemos zafar de ella, nos convertimos en una especie de legisladores o de mini legisladores, donde nos creamos un universo jurídico a medida. Hay problemas de formato político que determinan que esta cuestión sea, digamos, se asiente con más arraigo, sea más recurrente, digamos, hasta dónde el diseño de la política, básicamente la distribución del poder, favorece un apartamiento de la ley o vuelve más débil la juridicidad entre nosotros. Y después creo que vamos a ir a cuestiones más concretas, más ligadas al día a día, es decir, vamos a, me parece, aprender a ver algunas cuestiones que han sucedido, que están sucediendo en la Argentina de hoy, sobre todo en relación con la pretensión que viene desde el gobierno de discutir el sistema judicial, el diseño, el sentido, las prestaciones del Poder Judicial. Venimos de un gran debate acerca de esa cuestión en los últimos meses, que terminó en una especie de elección de instrucción cívica brindada por la Corte en una sentencia. Bueno, ¿qué significa esa operación oficial y hasta dónde no oculta una demanda real y una necesidad real de reforma de la justicia e inclusive de democratización de la justicia? Creo que esos son temas que van a tocar después más específicamente Roberto Gargarella y Marcelo Alegre. Así que los invito a que escuchemos las reflexiones del doctor Rosenkranz, que para seguir el orden que nos propone el programa va a ser el primero en exponer. Ok, bueno. ¿Aló? Se escucha bien. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por la introducción, Carlos. Entre los filósofos se dice que toda la filosofía moderna es una nota al pie de Aristóteles. Y lo que yo voy a decir es una nota al pie de lo que acaba de decir Carlos. Está sucintamente y muy bien expresado. Yo quería mostrarles, no sé cómo se hace, quería mostrarles unas imágenes. Perdón, un segundo. Ya no, nos piden auxiliar. Esto es lo que demuestra que el doctor Rosenkranz es un gran teórico. No es mi computadora. Eso es lo que esperamos de él. No es mi computadora. Sí. Sí, una vez estábamos en una presentación como esta y empezaron pop-outs de cosas pornográficas. Bueno, no sabemos qué viene después de esta, ¿no? Este es un cuadro... Este es un cuadro que seguramente muchos de ustedes conocen. Es Sócrates pintado por David.
en el que se representa el momento en el que Sócrates decide tomar la cicuta. Seguramente todos saben, fue condenado, entre otras cosas, por pervertir a la juventud, adorar falsos dioses. Fue ofrecido con la posibilidad del destierro a la cárcel, pero prefirió la muerte, la cicuta. En este cuadro admoniza acerca de las bondades de una muerte pacífica y sus discípulos están lamentándose, Crito y Platón, al pie por la decisión de Sócrates. Este es otro cuadro muy famoso de David, también de David, que se llama Los lictores traen a Brutus el cuerpo de su hijo. Brutus fue, de acuerdo con la tradición romana, el fundador de la República Romana. Y sus hijos, que como todos los hijos denostan lo que sus padres hacen, confabularon contra él. Bruto decidió, de acuerdo con las leyes romanas, el delito de traición se castigaba con la muerte, y mandó a matar a sus propios hijos. En el cuadro está apesadumbrado, pero no pareciera arrepentido. Mira de frente con la cabeza erguida. La madre desesperada por la tragedia, pero él sereno. Este es una... no es de arte, es solamente para empezar por un lado. Esto es Los burgueses de Calais. Esta es una obra monumental que hizo Rodin en homenaje a los burgueses de Calais. Los burgueses de Calais fueron unos burgueses que en la Guerra de los 100 Años se ofrecieron como rehenes para que el rey de Inglaterra levantase el sitio a Calais. Calais se había rendido. No obstante eso, los sitiadores no levantaron el sitio. Y exigieron para levantarlo que los 6 individuos más importantes de la ciudad estén dispuestos a dar su vida por la libertad de todos los demás. Y hubo 6 burgueses liderados por uno de ellos, el más rico de todos, que se llama Eustache Saint-Pierre, que fueron voluntarios y se entregaron con una sola atada al cuello al rey de Inglaterra, que en definitiva les perdonó la vida. Esta es una obra de un artista argentino que se llama Fabio Casero, que no tiene nada que ver con lo que quiero decir ahora, pero no tenía otra diapositiva, entonces no sé. Es un artista conceptual, esta obra se llama Naturaleza Muerta, son los almohadones. Un artista muy sutil. Pero la historia es la siguiente: cuando expuso esta muestra en Nueva York, en un museo latinoamericano que se llama Museo del Barrio, después fue invitado a una comida elegantísima en el Central Park. Y empezaron a hablar del precio de la obra, el precio de vivir, etc. Y le preguntaron a él cuánto vendía la obra. Le dijo, bueno, X. Y dijo, bueno, ¿y cómo? Acá es muy difícil. Le dijo la dueña casa, que es una mujer de mucha fortuna. Acá es muy difícil comprar obra porque los impuestos están carísimos. Y Casero la miró y sorprendido porque los impuestos importan en un mercado donde mucho impuesto no se paga. Y la señora le preguntó por qué en la Argentina los impuestos no son carísimos. Sí, son carísimos, pero no los paga nadie. Y la mujer lo miró y le dijo, oh really? How does the country survive? Le preguntó, ¿de verdad? ¿Y cómo sobrevive el país? Y Casero no prestó atención al comentario, pero cuando volvió a la Argentina se dio cuenta que la situación era nacionalmente vergonzosa. Y hizo otra obra conceptual, que es la que quería traer pero no la conseguí, que era una canción. La canción es la marcha peronista, la marcha radical, el himno nacional y el himno Sarmiento, la música de todos estos íconos musicales argentinos, pero todos con la misma letra, Oh really, how does the country survive? Entonces la obra es Oh really, how does the country survive? Cantada por él, que canta aún peor que yo. ¿Cuál es el punto de estas 4 cosas seguidas? ¿Qué es lo que hace que una cultura pueda producir tamaño apego a las normas al punto que un padre sacrifica a sus hijos, un filósofo se sacrifica a sí mismo y unos burgueses se sacrifican por otros? ¿Qué pasa
¿qué es necesario para que una cultura social produzca actos supererogatorios de esa magnitud? Y en contraposición, ¿qué le pasa a una cultura como la nuestra, donde sería bastante inusual pensar que alguien estaría dispuesto a dar la vida de sus hijos o dar la propia vida en situaciones contemporáneas? ¿Por qué nos parece tan extraño? Hay una explicación económica, creo que estándar, que es la que hubieran dado los predecesores en esta serie, Fanelli y Jerry de la Polera. Habían dicho que era muy fácil, es una cuestión de incentivos. Lo que pasa en Argentina es que como el costo de no cumplir es muy bajo y los beneficios por no cumplir son muy altos, la gente no cumple. Y lo que seguramente pasaba en otras culturas es que la cosa era al revés, el costo de no cumplir era muy alto y el costo de cumplir era muy bajo, entonces la gente cumplía. Puede que esto explique algunas instancias de cumplimiento y incumplimiento, pero no explica el sacrificio. Y yo creo que una explicación completa de la existencia de una sociedad y de los vínculos que nos atan a los demás es imposible si uno no entiende por qué la gente se sacrifica, por qué la gente va a la guerra, por qué Bruto sacrificó a sus hijos. Hay muchas explicaciones alternativas. A mí me gusta una que falsifica la idea o problematiza la idea que lo que nos motivan son análisis de costos-beneficios. Un profesor de la Universidad de Yale, un profesor que hace penal y hace taxation, impuestos, que se llama Dan Kahn, participó en un experimento súper revelador. El experimento era el siguiente: en año medio de la década del 80 en los Estados Unidos se cambió el código impositivo y se elevaron y cambiaron algunas tasas para algunas actividades. Y en ese momento se hizo un estudio en dos ciudades del medio oeste americano, dos pueblos de alrededor de 7-8 mil habitantes, a los que se les informó falsamente respecto de cuál era la actitud que iba a tomar la FIP de los Estados Unidos frente al incumplimiento o potencial incumplimiento de los ciudadanos de cada uno de estos pueblos. A uno se les dijo: miren, nosotros estamos seguros que ustedes son todos cumplidores porque miramos el récord del pueblo y nos damos cuenta que la tasa de cumplimiento impositiva es la más alta del país, estamos recontra orgullosos, por suerte vamos a poder liberar recursos que ponemos para hacer auditorías, lo vamos a poner en la educación. Y a la otra se le dijo justamente lo contrario: miren, ustedes son unos... son unos incumplidores crónicos, son el peor pueblo de los Estados Unidos, le vamos a poner cada día más auditorías y vamos a hacer cada vez más costoso el incumplimiento. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, si nosotros estuviéramos dominados por incentivos, es probable que si nos dicen, es más probable que te van a auditar a que no te van a auditar, cumplamos con más asiduidad. Pero lo curioso del asunto fue que el resultado fue precisamente el contrario. En donde la gente pensaba que los demás cumplían, el hecho de que la gente pensase que los demás cumplían era un incentivo tremendo para el propio cumplimiento. Y donde se pensaba que los demás no cumplían, había un incentivo tremendo para el incumplimiento. No se puede explicar en términos de incentivos, no se puede explicar en términos de costos-beneficios. La única manera de explicar esta conducta es que lo que nosotros queremos no es apropiarnos de beneficios que costean otros, sino no ser quienes pagan los beneficios que otros se apropian. Es decir, no queremos usar a los demás, pero menos aún queremos ser usados por los demás. No queremos ser lo que en inglés se llama suckers, no queremos ser los bobos de la película. Si uno piensa de este modo, si esto es correcto, digamos, y hay muchas instancias que investigaciones que parecen mostrar que esto es correcto, ¿qué políticas deberíamos activar para reconstruir un contexto en el que se genere una cultura de cumplimiento de las normas? ¿Qué deberíamos hacer para que todos tengamos más incentivos para cumplir?
Yo creo que hay que hacer una distinción importante, y distinguir el tipo de relaciones que son reguladas por las normas. Yo creo que hay dos tipos de relaciones canónicas o paradigmáticas, que son las relaciones que tenemos unos con otros como ciudadanos, como individuos privados, digamos, y relaciones que tenemos unos con otros como miembros de una comunidad política. Nosotros entre sí como miembros de una comunidad política y nosotros con, con quien ejerce el poder, con las autoridades. Respecto del primer, del primer tipo de relaciones, hay una muy interesante discusión sociológica respecto a la efectividad de las políticas de tolerancia cero. No sé si ustedes están familiarizados con esas políticas. Son políticas que se empezaron a instrumentar en los Estados Unidos a fines de la década del 80 y que un alcalde de la ciudad de Nueva York popularizó a principios de los 90, que fueron estructuradas como consecuencia de, o en la saga de un artículo muy influyente publicado por dos autores conservadores que se llamaba Broken Windows, vidrios rotos, donde mostraban que los actos de vandalismo incentivaban el vandalismo, que si uno dejaba un vidrio roto era mucho más probable que al día siguiente iban a haber muchos más vidrios rotos. Si uno, cuando veía un vidrio roto, lo reparaba, los que venían después tenían pocos incentivos para seguir rompiendo vidrios. Lo mismo pasaba con la basura. Si se tiraba basura y no se recolectaba, se tiraba más basura. Lo que era un indicio que en contextos de incumplimiento hay más incumplimiento, y en contextos de cumplimiento hay más cumplimiento. Una aplicación posible era, entonces, tengamos tolerancia cero frente al incumplimiento. Las políticas de tolerancia cero fueron muy exitosas. Básicamente se le quitaba discreción a los policías y se los obligaba a reprimir todo delito o contravención, independientemente de la magnitud del daño que cada uno de ellos causase. Se reprimía tanto un homicidio como cruzar en rojo o tirar un papel en la calle. Muchos críticos sostienen que las políticas de tolerancia cero no fueron realmente exitosas, que lo que, y hay bastante evidencia en este sentido, que lo que realmente pasó fue que en la década de los 90 en los Estados Unidos, en las grandes ciudades, la situación económica mejoró mucho y que en realidad la gente dejó de cometer delitos y contravenciones porque tenía más dinero, que lo que domina era la cantidad de recursos que cada uno de nosotros controla o dispone. No obstante eso, hay muchos estudios que muestran que en todos los casos en donde se aplicó políticas de tolerancia cero, quienes se sometían a las normas invocaban como razón de su sometimiento el hecho de que otros habían también decidido someterse en virtud de los incentivos creados por las políticas de tolerancia cero. Es decir, las políticas de tolerancia cero no incentivaban directamente, sino incentivaban indirectamente. Pero el resultado parecía ser que cuando una comunidad se comprometía a no dejar pasar contravenciones o delitos, el grado general de cumplimiento crecía enormemente. Bueno, la conclusión de estos estudios parecería ser sinergética o compatible con la idea que lo que nosotros queremos evitar predominantemente es ser usado por los demás y que el incentivo para usar a los demás es menor que las ganas de no ser usado. Nosotros cuando tomamos el derecho sobre con nuestras propias manos y violamos las normas, en realidad nos estamos usando a los demás. Si nadie pasa los semáforos en rojo, yo los paso, voy mucho más rápido que todos. Es decir, violar una norma que los demás cumplen es una manera de usar a los demás. La idea es, nosotros tenemos menos ganas de usar a los demás que las ganas que tenemos de no ser usados por ellos. La fuerza dominante es no ser el sucker, no ser el dominado. Pareciera que política de tolerancia cero funciona. Pueden ayudarnos a correr la verdad o la fantasía de que somos usados,
por otros y por lo tanto incentivan el cumplimiento de las normas. La segunda la segunda receta a la que podríamos recurrir tiene que ver un poco más con el cumplimiento de objetivos, perdón, con el acatamiento de las normas en nuestras relaciones como miembros de una comunidad política. ¿Qué es lo que sucede ahí? Creo que es importante, y para decir algo respecto al título, hacer una distinción entre poder y poder legítimo. El poder es básicamente la habilidad para determinar que otro haga algo o omita hacer. Eso es tener poder. El delincuente tiene poder, quien dice la bolsa o la vida, tiene poder sobre la víctima, porque puede determinar que la víctima haga algo que el delincuente quiere. Quien tiene mucho dinero también tiene poder, porque puede determinar que otro haga algo que uno quiere. El poder legítimo es una clase de poder, es un poder predicado de algún modo, porque, y en una enorme discusión en la filosofía política respecto de cuándo el poder es legítimo y qué es lo que legitima el ejercicio del poder, nosotros tres que nos conocemos bastante estamos en relativo desacuerdo sobre la concepción correcta del poder legítimo, pero creo que todo el mundo está de acuerdo que al menos el poder para ser legítimo debe satisfacer tres condiciones. Primero, debe ser un poder ejercido en beneficio de todos. Si el poder se ejerce en beneficio de quien lo detenta, no es un poder legítimo. De modo que lo primero que el poder debe para que el poder sea legítimo, debe ser ejercido para beneficios recíprocos, mutuos o de todos. La segunda condición es que debe ser ejercido de modo general y de acuerdo con normas preordenadas. Y la tercera condición es que las normas que preordenan el ejercicio del poder deben ser el resultado de ejercicio de regulación colectiva. Uno, para que el poder sea legítimo, los sujetos del poder tienen que de algún modo haber participado, aunque de modo imperfecto, pero de algún modo deben haber participado en la gestación de las normas a las que el poder mismo debe subordinarse. Si nosotros pensamos de ese modo, si ese poder legítimo, lo cierto es que lo que funciona muy disruptivamente para la consagración de un ambiente de acatamiento al derecho es el hecho de que quien ejerza el poder se sustraiga de las restricciones que las normas imponen. Y eso es un poco lo que le pasa a la Argentina. Lo que le pasa a la Argentina es que nosotros tenemos la percepción de que en nuestras relaciones con la autoridad, los únicos que estamos realmente sometidos a las normas somos los sujetos, no las autoridades. Y si queremos construir un ambiente en el que el acatamiento al derecho sea más generalizado, eso hay que cambiarlo, porque eso es justamente lo que incentiva mayor desobediencia. Si otros no cumplen y nosotros cumplimos, nosotros somos usados por otros. Y eso es justamente la aversión.